Gracias por avisarme. Sí, es cierto, no había puesto a grabar. A ver, Luis. Ya es toda la razón. Entonces, lo que les estaba diciendo es que, por un lado, tiene este proceso histórico en donde las ingenierías antiguas tenían que hacer todo el trabajo antes, porque si no, cuando se construyera ya era muy tarde de cambiarlo. Entonces, por eso heredamos procesos que son más bien cascadas. Y luego también tiene que ver con la cantidad de recursos que hay disponibles. Entonces, en una empresa que desarrolla software, lo que ocurre es que tú tienes una cantidad más o menos limitada de desarrolladores, de gente que es más especializada en testear, de gente que es más especializada en la operación, de gente que es más especializada en el trato con el cliente. Y tienes múltiples proyectos corriendo a la vez. Entonces, es súper loco poder gestionar quién va a estar preocupado de qué proyecto en qué momento. Por eso también este hecho de decir no. Tratemos de optimizar un poquito y a ver, si tenemos a esta persona que es más experta en tomar requisitos, ya mandémosla y tratemos de que avance en la toma de requerimientos primero y luego, por mientras, desocupamos a los desarrolladores que están en el tal otro proyecto. Entonces, por eso también hay que jugar con estas etapas. Una de las cosas de Ágil que cambió un poco eso tiene que ver con que los equipos completos sean multidisciplinarios y que sean equipos fijos. Porque lo típico, y ustedes podrán verlo después cuando salgan, depende de la industria, por supuesto, depende de la compañía. Casi todo antes, y no hace tanto, o sea, hace 5 años atrás, 10 años atrás, lo típico era que estuviera el área de desarrollo, estaban los jefes de proyecto por un lado, estaban todos los desarrolladores, ingenieros de software por un lado, estaban todos los QA por otro lado. Y cada uno tenía su jefe. Pero para hacer un proyecto se necesita de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Especifico todo, se lo paso al otro. Entonces, ahí programo, ok, se lo paso al otro, ahí pruebo. Y todas esas ineficiencias que vinieron heredadas del proceso más histórico, como le digo, de las ingenierías y del proceso de gestionar los otros tipos de proyectos de ingeniería, que fue cambiando. Ahora, incluso, es súper loco, ¿por qué? El área de software ha evolucionado tanto, incluso ha llegado a permear al revés, a las otras ingenierías. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es arquitecto, que ella decía que es genial que ahora tengan tantas aplicaciones para simular cosas, que ya no neces si bien hacen una especificación detallada de cómo va a ser la construcción, pero al menos un montón de cosas que eran errores anteriores, que antes tenían que hacerlos mucho más a mano. Al menos ahora podían jugar y hacer simulaciones de cómo quedarían las cosas, cosa que antes no era muy posible. Entonces, también hemos ido permeando a las otras carreras. A ver, entonces, esto utilizando un poco la segunda tipo de clasificación, que era iterativo e incremental. Aquí hay algunas, ahí les dejé un video de YouTube, no habla específicamente de esto, pero lo quise poner porque de aquí saqué las figuras, de las distintas maneras que organizamos. Recordemos que estas son nuestras piezas de Lego, son las actividades que tenemos que hacer para desarrollar software y luego es cómo las ordenamos, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva de los que no son iterativos o son menos iterativos, ¿cierto? Tenemos el cascada o un sashimi, dependiendo si aquí cuánto solo pagamos las etapas, ¿cierto? O cuánto tipo de pruebas hacemos, y ahí sería un bimodel que está más en este lado. O sea, no son ni incrementales ni iterativos. Luego, el típico ejemplo de iterativo es espiral. Y luego, en incremental, aquí hay Prince 2, hay otros modelos que creo que no estaban en los videos que les envié, pero hay como con nombre, porque estos tienen nombre y aquí como que en incremental creo que los videos no tenían nombre. Prince 2 es uno de ellos, por ejemplo. Pero aquí lo Profe, importante, dígame. está compartiendo, o sea, quiere compartir pantalla, ¿no? Porque no está compartiendo. Oh, ay, está todo mal hoy día. Mal. Gracias por avisarme, qué bueno que me avisas. Sí, pues yo estaba compartiendo pantalla de segundo.
Luego cuando puse grabar, se dejó de compartir. Compartir. Ahí se ve. Chicos. Sí. Entonces, esto es lo que yo le estaba hablando aquí como loca, pensando que ustedes están viendo lo mismo y indicando de aquí, de cuán más incremental es o cuán más iterativo y en qué cuadrantes hay alguno de los modelos. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, aquí abajo, en donde no es ni incremental ni iterativo, tenemos cascada, el bimodel, el sachín. Luego, en iterativo, tenemos espiral. Luego acá tenemos incremental, que aquí es donde yo les decía que Prince 2 es un ejemplo de algo incremental, pero queda lo mismo. Luego lo importante es que entiendan cuál es la diferencia entre incremental y iterativo. Y luego, por ejemplo, Scrum, que es iterativo e incremental. ¿Ya? En el video ponen otro ejemplo, pero a mí me gusta más este. No porque el otro esté mal ni nada por el estilo, sino que porque creo que es más fácil de recordar la diferencia entre el iterativo y el incremental. En iterativo lo que queremos es dar una solución en distintas iteraciones. O sea, tenemos una primera obra de arte en la primera iteración. Tenemos una un poco mejor en la segunda y más detallada en la tercera, y así. En cambio, incremental, tenemos una parte detallada y bien hecha, pero que a lo mejor no entrega mucho valor. O sea, por ejemplo, podríamos hacer toda la base de datos primero, todo el backend primero, todo el frontend primero. Eso significa que me permite hacer entregar algún valor al negocio. No. Y ahí hay distintas opciones. ¿Se acuerdan que incluso para que vean en el video, es que a lo mejor para este incremento podemos haber utilizado un orden, digámoslo así, de los procesos de software, y para el otro incremento otro? No es necesariamente que todos sean los mismos. A veces lo que podemos hacer es hacer, por ejemplo, solo el diseño, solo tomar requisitos y diseño todo al principio, y luego iterar en la parte de implementación y pruebas. Aquí como mucho más abierto. Pero quiero que se acuerden de esa diferencia entre iterativo e incremental. Es súper, súper importante. Otra cosa, creo que miremos aquí, bueno, no se nota tan bien, pero si ustedes tomaron atención, nosotros estuvimos hablando de las 6 piezas que vamos a ordenar, ¿cierto? Del desarrollo software, las 6 piezas. Pero en la mayoría de los modelos describe con suerte hasta el despliegue. No se hace cargo de la operación y la mantención. Pensemos, y esa es mi pregunta. Aquí yo puse las cajitas todas del mismo tamaño. Pensemos que el tamaño de la cajita es tiempo. ¿Esta ilustración reflejaría la realidad? ¿Ustedes qué creen? O sea, en otras palabras, ¿cada una de estas fases o de estas etapas dura el mismo tiempo? Tamara. Pienso que la especificación de requisitos quizás debería tomar más tiempo, investigar bien, ser más importante en general. Pero, ya, ok. ¿Tú crees que podría ser más importante en general? ¿Se le podría dar más relevancia? Pero mi pregunta es, una figura así, pensando que el tamaño de la caja representa tiempo, ¿tú crees que si yo tomo desde que se partió un proyecto hasta que, listo, ya lo saqué, ya no sirve nunca más, no le sirve a nadie? ¿Eso representa, las cajitas así representarían la realidad? ¿Las cajitas tendrían que ser al mismo tiempo? No. ¿Cuál crees que serían más pequeñas o más grandes? El despliegue, imagino que es más chiquito.
Claro, muy bien. Los requisitos más grandes, diseño también más grande. ¿Cuál crees que sería la más grande de todas? O supongo, en teoría el mantenimiento, si es que no termina nunca. O sea, uno lo mantiene, entonces, claro, ahí sería como más largo. Pero sí, como más largo concentrado, yo diría que requisito. Okay, sí. Qué bueno, hiciste una muy buena interpretación, porque lo que pasa es que nosotros en los modelos, como les decía, nos enfocamos con suerte en estas cinco. Pero la verdad es que hay, obviamente dependiendo del estudio, la industria y todo eso, hay algunas personas que aseguran que el 70% del tiempo de la vida de un software es mantenimiento. Y todo el otro 30% es esto. Y nosotros nos pasamos estudiando cómo ordenar estas partes. Y con suerte, y en la carrera yo creo que en su dedicación principalmente está aquí. O sea, están en una parte de ese 30% de todo el software. Obviamente eso es medio injusto porque el mantenimiento también tiene desarrollo, especificación, pruebas y todo lo demás. Siempre tiene una tajadita. Pero si lo sumaran todo, 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 hay algunos estudios que dicen que el 70% es mantenimiento y operación. Es súper loco. Es súper bueno que lo interioricen también. Ya, a ver, tenemos 10 minutos. Ojalá que alcancemos a hacer uno de estos ejercicios. A ver, digamos que somos una empresa de soluciones, ahí está muy mal redactado, no sé, tenía sueño cuando lo escribí, supongo. Somos una empresa de soluciones expertas en la instalación de sistemas para la gestión de recursos humanos de la industria del retail. ¿Ya? Casa Ideas necesita instalar un sistema de gestión de recursos humanos en su sede central de Santiago. ¿Qué modelo? Pensemos que nosotros somos esta empresa que ya tiene ese producto, que somos expertos en esa instalación. ¿Qué modelo utilizarían de los tradicionales? ¿Y cuál utilizarían en Lean o Agile? A ver. A ver, primero, lo más intuitivo. ¿Qué se les viene primero a la cabeza? A ver, para que no nos copiemos, hagamos algo. En el chat yo voy a decir 1, 2, 3. Ustedes escriben su respuesta. ¿Te parece? Ya. 1, 2, 3. Tamara es la única que escribió. El resto está dormido. ¿Qué les pasó? Ya, y ahí luego salieron varias cascadas. Vamos a ir en orden. Tamara, ¿por qué te tinca Lean? Pienso que se tienen los objetivos bien establecidos. Entonces, Ya. quedaría más fácil llenar la cosita. Y cosita. El canvas. Ajá. Ok. Cuando dices Canvas, ¿a qué te estás refiriendo en particular? Tengo una duda ahí. O sea, esa en verdad como que se concentra más en la parte de los de principio, donde tienen que llenar como un diagrama, supongo, que cada uno tiene como un espacio que corresponde, no me acuerdo bien qué decía cada espacio, pero era como para ajustar bien los requisitos, tenerlos como bien, o los objetivos, más que nada, como bien separados. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que hay dos palabras que suenan parecido y que son cosas súper distintas. Una es el canvas, ¿cierto? Que por ejemplo es para modelo de negocio, ¿cierto? Que te dice la solución y quién es tu cliente y cuáles son tus
tus recursos, cómo van tus ingresos, ese tipo de cosas que son para modelo de negocio, y eso normalmente se llama Canvas. Y luego en Lean también hay una cosa que se llama Kanban. Es diferente, que es donde visualizamos el flujo de las cosas. Por eso que, y normalmente, como suenan parecidos, hay gente que lo utiliza de una manera, a veces uno y el otro, por eso mismo estaba profundizando ahí. Luego Carlos dijo waterfall, pero Diego dijo B y luego todo lo otro. Hasta. Diego, ¿por qué B, dirías? Tomándome en el supuesto de que si es una empresa que entrega soluciones de manera experta, además de que se desempeña tanto en la instalación de sistemas y además de recursos humanos, yo asumiría que en cada prototipo que se realice, por lo menos, o cada prueba tiene que desarrollarse a través de sistemas iterativos, donde se tiene que probar constantemente para que el sistema funcione. Entonces, en mi punto de vista, por lo menos yo lo veo de que a medida que se vayan revisando tanto los requisitos como también el diseño, el desarrollo, tienen que ir, en mi punto de vista, yo diría que ir por una fase por lo menos de prueba, que indique de que el procedimiento va a ser bien ejecutado antes de realizar las implementaciones de vida. Así por lo menos lo veo. Ya, ojo, solo con un cuidado ahí con el lenguaje. B no es adaptativo. O sea, no es iterativo, digo. ¿Ya? Ah, ya, ok. ¿Ok? Solamente para que luego no te vayas a confundir con eso. Es un temita con el lenguaje. ¿Qué ocurre? En B es como un cascada. Es igualito que el cascada, solamente que la etapa de pruebas, le agregamos una etapa de prueba a cada una de las otras etapas. O sea, voy a hacerlo acá en el dibujo. Especificación tiene su equivalente en prueba. Hago diseño, tiene su equivalente en prueba. Hago la implementación, tiene su equivalente en prueba. ¿Sí? Entonces, es como cascada porque es uno después del otro, solamente que la etapa de prueba tiene su equivalente al otro lado. Por eso que forma una B. Sí, de hecho lo había mencionado iterativo porque en estos casos yo pensaba en colocarlo, pensaba como adaptarlo con alguna metodología ágil, por lo menos un modelo en B, que permita por lo menos ir resolviendo conflictos a medida que se van dando. Entonces, eso podía significar avance. Sí. Pero Diego hizo unas apreciaciones súper interesantes y que están súper válidos, por eso yo aquí puse un set de preguntas que nosotros no debiéramos hacer cuando estamos tratando de elegir un modelo. Entonces, por ejemplo, ¿conocemos los requisitos? ¿Son medianamente conocidos o no? Si nosotros somos expertos en esta industria, en este tipo de software, ¿debiéramos conocerlos o debieran variar muy poco? Porque supone que ya debemos haber hecho un montón de instalaciones de esto. Luego, además nosotros conocemos la solución y sabemos instalarla. Entonces también tenemos una experiencia grande. Ahora, el enunciado no habla nada respecto al tiempo, así nos interesa entregarlo antes o después a la persona, si no hay ningún interés explícito en que a lo mejor se entregue todo de una vez. O sea, es algo que nos tendríamos que preguntar, pero en este caso no tenemos nada que nos haga pensar que a Casa Ideas le sirve tener solo un módulo andando primero, por ejemplo. Y luego, ¿qué relación tenemos con el usuario? Acá el enunciado tampoco dice nada respecto a esa relación, pero es importante saber que si tú tienes un usuario que no va a estar colaborando contigo, entonces no me voy a ir mucho por el mundo allá, porque necesito esa interacción con el usuario, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener ojo también. Entonces, yo iría por un modelo más predictivo, por ejemplo. Yo les diría aquí, yo iría por un modelo más predictivo, o sea, iría por un cascada, por un B-model, por un Sachi. Y luego, si tuviera por algún motivo que irme al mundo Lean Agile, yo iría a un Kanban. ¿Por qué? Kanban que estructura las tareas, llega una tarea y va pasando por un flujo donde tú ya tienes un equipo que sabe más o menos qué hacer. No me iría por un Scrum, porque el Scrum tiene todas estas etapas de planificación, de la interacción con el usuario, de un Product Owner,
presente, que está tratando de velar por las necesidades del usuario. Pero en este caso, que ya está más o menos estandarizado, que tú le vas a instalar el producto que tienes, probablemente con un par de customizaciones, no vale la pena. Por ejemplo, no sé si están de acuerdo conmigo o no. Porque es totalmente distinto. ¿No? ¿Objeciones? Sí, yo dije cascada porque me imagino que el producto que tenemos que entregar ya es un producto final funcionando. Uh-huh. No me imagino que necesiten algo muy iterativo. Ajá. Sí, por eso les decía que las preguntas que nos tenemos que hacer es los requisitos. ¿Los conocemos dado el enunciado? O sea, ¿somos expertos en eso? Y estamos en la industria del retail y casi de otro mercado de retail, probablemente los conozcamos. Tenemos experiencia, ya sea instalando en la solución, si se supone que somos expertos en eso también. Entonces, por eso mismo es que vendría algo más cascado. A ver, otro ejemplo. Un hospital muy grande, con ubicaciones en todo el mundo, quiere automatizar sus procesos y reducir sus costos. La administración central del hospital también quiere consistencia entre sus hospitales, por supuesto, cada país tiene su propia cultura. Además, algunos de los hospitales se beneficiarían enormemente al adoptar la solución de automatización estándar. Entonces, preguntémonos lo mismo. ¿Qué tan conocidos son los requisitos? ¿Qué creen? Así a simple vista no son muy detallados, pero no, nos dicen que tienen bastante información, por lo menos, a entregar. Uh-huh. Otra cosa que nos dice el enunciado es que nosotros tenemos una solución estándar. Porque lo podrían adoptar. Entonces nosotros tenemos conocimiento de esa industria. Pero obviamente tiene más particularidades porque tiene un montón de sucursales en el mundo, ¿cierto? Entonces los conocemos un poco. No son completamente desconocidos los requisitos, conocemos un poco de ellos. ¿Sí? Lo mismo en experiencia. Tenemos una solución estándar, que la conocemos, que por lo mejor va a tener que modificarse, pero conocemos. En tiempo. ¿Tenemos limitaciones o podemos entregar valor prontamente? Sí, porque decimos que si instalamos la solución tal cual ahora, algunos hospitales podrían llegar y funcionar inmediato. Y nuestra relación con el cliente no dice mucho, pero sí dice que está la administración centralizada que quiere la consistencia. O sea, ellos quieren que todo el software que corra en los distintos hospitales sea igual, o sea, muy parecido. Entonces, de nuevo, están haciendo ese análisis. ¿Qué modelo se utilizarían para esta situación? ¿De los tradicionales o del mundo Lean Agile? A ver. De nuevo, 1, 2, 3. Arriesguense. Vamos, chicos. Arriesguense. Yo diría uno ágil, pero no sepa. Ya ver, Tamara dice modelo en B, Diego dice Kanban, también dijo cascada, Enzo dijo Unified Process. Carlos nos dijo como ágil, pero no lo escribió. A ver, vamos por partes. Yo no me iría por un cascada. ¿Por qué? Porque recuerden que el cascada termina una fase, pasó la otra, pasó la otra, pasó la otra. Y si tenemos una solución estándar que podríamos entregarla antes, o si habría algunas, entregaría valor a hacer algo antes, entonces ahí yo digo, cascada no me tinca tanto, ¿para qué los voy a hacer esperar tanto si ya tengo algo que les puedo entregar valor ahora?
Sería una de las aproximaciones que se me vienen a la cabeza. Entonces, me viene mucho más a la mente decir que yo iría por algo incremental, porque tengo una solución terminada de una parte, un software que a lo mejor no va a atender a todos mis hospitales, pero sí la podría entregar tempranamente mientras voy viendo las otras etapas para hacer crecer el software, para diseñarlo más consistentemente. Sería mi visión del tema. Entonces yo creo que con los resultados, a ver, lo que dijeron ahí del mundo tradicional, yo iría por algo más incremental. También podría ser algo un poco iterativo, pensando en que nuestra primera solución, entonces estoy más o menos de acuerdo con eso. Enzo, ¿por qué se te ocurre a ti el Unify Process? O sea, primero, algo demasiado ágil no creo que sea lo adecuado por el tema de que se trata de un hospital y hay que tener mucho cuidado con todos los problemas que podrían surgir, podría llegar a afectar vidas. Entonces es necesario algo un poco más predictivo, pero también se necesita como la parte ágil, especialmente por lo de las distintas culturas. Entonces Unify Process permite como la libertad de escoger otros modelos dentro de cada parte. Sí, me parece bien también. Y si yo fuera por el mundo Agile, ahí sí me decantaría por un Scrum, por ejemplo. Por esto mismo de las culturas. Tenemos distintas culturas que hay que analizar, vamos a tener que tener distintas interacciones con las personas. Entonces ahí un Scrum sería súper bueno si que nos fuéramos a decantar por ese por el mundo más ágil. No quiero, ya tenemos, vamos a terminar, no quiero que se queden con la sensación, porque es uno de los mitos, de que ágil es desordenado, por si acaso. Lo vamos a ver sobre la otra parte del curso, pero ágil tiene Scrum particularmente, que es lo que vamos a ver más en profundidad, tiene un montón de cosas que tiene que ver con cómo planifico, con cómo estimo, cuándo diseño, un montón de cosas. Entonces no quiero que por ser se vayan a quedar con ese sesgo ahí de que a lo mejor no es desordenado y lo hago como puedo, o el chiste de que Extreme Programming es hacer todo el último minuto, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas, de verdad, para que la vayamos sacando de nuestro inconsciente, porque ocurre mucho que la gente piensa eso, que no se planifica, que no se documenta, que se hace todo muy rápidamente, y no es así. Recuerden que las etapas siguen siendo las mismas, las piezas de Lego siguen siendo las mismas. El tema es cómo les ordeno, o cuántos pedacitos de esas piezas coloco, pero las piezas siguen siendo exactamente las mismas. Yo había hecho como dos ejemplitos más, y aquí otros, así que les voy a subir la presentación, y los otros los hacen ustedes de juego, ¿vale? Entonces, respecto a la clase en sí misma, quedamos hasta aquí, pero sí quiero pasarle un par de anuncios antes de que nos vayamos. Primero, este viernes tenemos a nuestro arquitecto invitado. No sé si se acuerdan que íbamos a tener invitados especiales. Entonces, va a estar con nosotros Boris Berríos, que es arquitecto senior de Vertec, que es una empresa que tiene presencia en Chile hace poco, pero que tiene un montón de sucursales en toda Latinoamérica. Entonces, él va a estar con nosotros el viernes. Es una charla que está pensada para que sea de una hora en total, donde 30 minutos él nos va a presentar cosas de cómo se vive la arquitectura y el diseño del software en la industria. Y luego tenemos 30 minutos de preguntas, así que aprovechen estos días de pensar en qué cosas les interesaría saber. Y luego, cuando estén en la presentación, tomen atención también para poder hacerle preguntas, porque siempre es importante, o sea, es interesante ver qué es lo que hace un ingeniero civil en informática en la industria, ¿no? Como para empezamos a proyectar también. Eso. Luego,
La otra, bueno, ahí les, no se olviden que la prueba es el otro viernes, entonces empiezan a estudiar desde ya para que les vaya bien, porque esta es la unidad de repaso, así que les tiene que, yo espero que todos se saquen sobre un 6, o sea, a mí esa es la meta, así que espero que estudien. Aparte que la prueba, yo lo he estado pensando, va a estar medianamente fácil, siento yo, o sea, no más difícil de lo mismo que estamos conversando en la clase, así que empiecen desde ya. Entonces, la materia es hasta ahora, hasta este tercer bloque de videos, esa es la materia que va a entrar, no va a entrar más. Luego, el viernes vengan todos para que aprovechemos la jornada. Y luego el otro miércoles hacemos un repasito extra, ustedes van a venir estudiados, perfecto para el miércoles de la otra semana, entonces así hacemos como preguntas y respuestas y vemos, y preparamos la prueba. ¿Vale? ¿Les parece? ¿Dudas, consultas? Sí. Profe, yo tenía una consulta sobre los contenidos que vamos a ver. Sí. No sé si lo habremos visto, lo habrá mencionado, pero yo recuerdo de ingeniería de software que quedé con algunas como falencias en lo que viene siendo estimación. Vamos a ver como este tema más a fondo, porque nosotros nos tocó estimar un cuánto tiempo hemos demorado en desarrollar un software. Y yo hasta el día de hoy no sé si tiene relación con el tipo de modelo que yo elija para desarrollar mi proyecto. O tiene que ver con, no sé, nosotros utilizamos Kokomo, que dependía como de los archivos que uno creaba, pero no cachaba mucho. Sí, a ver. Es una súper buena pregunta. A ver, para estimar existen dos grandes mundos. Los mundos de los modelos matemáticos y el mundo del juicio experto. ¿Ya? Entonces, en el mundo de los modelos matemáticos, normalmente, ¿qué existe? Kokomo, los puntos de función, esos son los dos más conocidos y más utilizados. Por ejemplo, hubo una época en que yo estimaba con puntos de función. Por ejemplo, en la industria estoy hablando, no por hacer ejercicio de para la U. Nosotros, yo como jefe de producto estimaba con puntos de función y lo complementaba con juicio experto. Entonces, lo que vamos a ver en profundidad, yo les puedo pasar material si ustedes quieren ver los de puntos de función, sobre todo que yo creo que es bastante útil y que sí tiene una cierta semejanza con la realidad, al menos en la regla de los grandes números, o sea, no va a ser así como justo al día, no sé qué, pero sí tiene que ver. Otra cosa que es importante saber es que nosotros estimamos esfuerzo de construcción, entonces sí tiene que ver cómo organizo estas piezas que les estoy diciendo, para saber si utilizo una metodología, ese esfuerzo, cómo lo ordeno, ¿cierto? Si tengo personas dedicadas al 100%, si no, cuándo poner una persona a hacer una cosa o la otra, y eso va a generar que me voy a demorar más tiempo o menos tiempo. Pero no necesariamente, pero a lo mejor me voy a demorar lo mismo en esfuerzo, solamente que en más tiempo corrido. Por ejemplo, si hiciera cascada, ¿ya? Ese tipo de cosas, ya que ya Jonathan lo estaba mencionando, ahí se afecta. Entonces, como te digo, están los modelos teóricos vinculados a los modelos matemáticos y están los de juicio experto. Nosotros vamos a ver un poco más lo de juicio experto, pero qué bueno que lo mencionas, porque así yo también le puedo poner más cariño a esa parte. Entonces ahí podemos ver con más detalle, si es que les interesa. Vale, profe. Gracias. Eso entonces, no sé si hay alguna otra duda. ¿No? Ya, chicos. Entonces estudien para que no se les junte todo, porque es como un repaso de toda la materia de ingeniería de software, yo lo sé, pero por lo mismo es la prueba en que mejor les puede ir, porque se supone que ya vieron estas cosas. Así que eso. Nos vemos el viernes, ¿vale? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.